Consejo Superior, Acuerdo 032 del 5 de septiembre de 2018. El Consejo acuerda, artículo primero, autorizar al rector para que otorgue a Marco Raúl Mejía Jiménez el título honoris causa doctor en educación. Nos encontramos en el auditorio multipropósito de la Universidad Pedagógica bautizado Simón Rodríguez. Y hoy estamos rindiendo un grato homenaje a un luchador y un educador popular como es Marco Raúl Mejía. Entonces hoy es un día para conmemorar un momento de resistencia, de lucha y de lo que representa pensarse la transformación del mundo. Por eso la Universidad Pedagógica Nacional extiende este homenaje y es un llamado a todas las generaciones para que sigan transformando, sigan insistiendo y sigan resistiendo como una propuesta educativa que logre cambiar el rumbo de este país. Muchas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional y a sus diferentes instancias directivas que han discutido y aprobado esta decisión de un honor a esta causa que represento hoy, acá y ahora. Si algo es merecido, es este reconocimiento a Marco Raúl Mejía, mi amigo. Decir que Marco es una cantera, de libros, de sonrisa, de proyecto, de caminos. Marco representa muchísimo para el movimiento pedagógico colombiano y latinoamericano. Porque es una persona que realmente se la ha fajado por la educación y por la educación popular. ¿De qué manera el hijo de Tiberio Gilma, dedicados al comercio y al cuidado de sus tierras y la crianza de sus hijos, nacido en las montañas de un bello pueblito antioqueño llamado Palermo, está hoy acá recibiendo honores por una causa impensable en su lejana infancia? Su labor educativa ha sido tan inmensa, tan importante para las comunidades, y es algo extraño, pero algo muy bello, que la Universidad Pedagógica le reconozca esta trayectoria a Marco Raúl, un rebelde de la educación y un innovador de la educación. Solo hay una explicación que ya había formulado el viejo pensador clásico alemán en una tesis ya famosa: el educador necesita ser educado. Y luego de grandes cavilaciones, mi conclusión es que soy la hechura de mis formadores. Yo, como educadora popular, me siento muy identificada con él, con sus propuestas, y realmente me siento muy orgullosa también de que se lo hayan dado, ¿verdad? Entonces, y que lo haya aceptado, también en nombre de todos los educadores y toda la lucha que se hace en la educación. Entonces, para Marco Raúl, un saludo muy sincero, un abrazo y mis más sinceras felicitaciones. Y que si estoy hoy acá, puedo repetir una frase que le adjudican a Newton, comillas: solo he visto más lejos es porque estoy centrado sobre los hombros de gigantes. Y para mí, ellos, esos gigantes, son mis maestros y maestras personales y colectivos a quien hoy les devuelvo este honor.